Y cuando empezamos, nos quedamos a dormir allí una semana cada quien. Y mi hermano dijo, ¿sabes qué? A mí la ven, no me gusta para dormir. Dice, está muy caliente, yo no quiero dormir ahí, yo voy a dormir en mi troca. Ah, está bueno. Y ya así quedó. Y me tocó el turno de dormir yo. Y yo en la noche sentí que me levantaron así. Algo. Me levantaron un poquito y desperté. Oh, ¿sabe qué pasaría? Así quedó. Y dijeron, mira, está la troca con las luces prendidas. Dijimos, ¿cómo? Vamos a apagárselas. Porque, o hay veces que los regaño, le digo, ¿por qué no apagaste las luces? Se va a descargar la batería. Pues nosotros no se las dejamos prendidas. Ahí vamos. Y sin batería y con las luces prendidas. Y allá en el fondo es donde se escuchan más las cosas. ¿Podemos ir para Sí, allá? vamos. Pues vamos. Ah, no, no es que yo quiera que se nos aparezca algo, ni mucho menos. Ya nos andan cayendo ¿Qué cosas es en la lo que les cabeza? digo? ¿Qué fue? Pues qué. A que vean que me están regañando por estar diciendo cosas. Hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos nuevamente. James, ¿cómo estás? Hola, Anita, muy bien, muchas gracias. Estábamos en Tabasco, Zacatecas. Así es, bueno, pues nos encontramos visitando estos lugares y ahorita se van a dar cuenta, bueno, venimos a un yonque. El yonque, bueno, lo conocemos como ese lugar donde llevan, pues, vehículos que han sufrido algún accidente, pero pueden rescatarles piezas, ¿verdad, James? Así es, a lo mejor lo pueden conocer como el desguazadero también, También, ¿eh? Los posiblemente. desguazaderos de autos. ¿Y por qué venimos a este lugar? Bueno, yo creo primero a James porque, pues si hablamos de que son carros que de pronto tuvieron algún accidente y que pudieron pasar cosas no más graves que solo un accidente o un susto, pues que pueden guardar cosas, ¿no? Así es, pues es que imagínate, bueno, la mayoría de estos autos fueron partícipes de algún accidente automovilístico, entonces imagínate todo el sufrimiento, el dolor, el susto que la gente se llevó, que aunque no haya sido algo trágico, ¿verdad? Aunque no hayan terminado en algo trágico, la gente desprende una cantidad de energía muy importante cuando tienen pues, un susto, ¿no? Por un choque o por algo, ¿no? Digo, a lo mejor no trascendió algo tan grave, pero sí toda esa energía que se desprendió al momento de que le sucedió algo, pues se queda ahí. Al momento del accidente. Y bueno, venimos hoy a visitar a El Suave, así es como lo conocen, así es como le llaman. Y es que a El Suave le han pasado pues algunos sucesos, algunas cosas que ahorita nos va a platicar. Así que los invitamos para que nos acompañen en este video. Y bueno, amigos, pues ya estamos aquí con nuestro amigo El Suave, ¿verdad? El Así lo suave, así es presentamos. como me conocen. Aquí. ¿Qué dices? ¿Si me dicen por mi nombre? No, no, me enojo, digo, oye, ahora andan enojadas estas personas conmigo, no me hablan por mi nombre. Oiga, Me y hablan por mi nombre, me gusta mucho su apodo, El Suave. Es que se escucha muy suave. pues. ¿Y por qué el apodo? Es una larga historia, si les ¿Sí? platico. Definitivamente, sí. Es por causa de una muchacha. Y cuando comenzamos, pues no teníamos nada de. Estaba viento libre. El puro terreno, Puro pobrecito. terreno. Y les voy a platicar las historias que me pasó a mí de los que ha pasado en los carros, porque ha habido muchos accidentes y muchos muertos y todo eso. Y cuando comenzamos, un hermano y yo nos quedábamos a cuidar el negocio porque se empezaron a perder cosillas. Y ya hicimos una veda así de casa, pues para dormir. Le Como quitamos a. como Como de ese este tipo estilo. de veda, ¿eh? No es que en ese tiempo, pues más viejitas. Quitamos asientos, quitamos todo, metimos unas cobijas y nos quedábamos ahí. Hicieron su cuartito Hicimos un cuartito porque pues, estaba viento libre y un negocio se comienza de abajo, pues empezamos con dos, tres carritos. Y cuando empezamos, nos quedamos a dormir allí una semana cada quien. Y mi hermano dijo, ¿sabes qué? A mí la ven, no me gusta para dormir. Dice, está muy caliente, yo no quiero dormir ahí, yo voy a dormir en mi troca. Ah, está bueno. Y ya así quedó. Y me tocó el turno de dormir yo. Y yo en la noche sentí que me levantaron así. Algo. Me levantaron un poquito y desperté. Oh, ¿sabe qué pasaría? Así quedó. Y otro día, lo mismo. Lo mismo, pero ese, me levantaron más alto y me dejaron caer. El espejo del ocho, ver. Y no, ya le dije a mi hermano, sabes que yo no Si quiero esa dormir misma ya en la ven porque no sí te está muy caliente. adaptar. Dijo, no, algo te pasó, ¿verdad? Dice que, le digo, me dice, ¿qué te pasó? Le digo, no, la verdad,
Sentí que me levantaron y me soltaron. Y sí, yo sentí lo mismo. Yo por eso ya no quise, pero yo creí que era sueño, que era un sueño. Dice, ya cuando me levantaron, dice, no, ya no quise dormir ahí. Y de ahí empezaron muchas cosas que hemos escuchado aquí. Entonces podríamos decir que desde que ustedes llegan, porque me dice, pues todavía dormían en la VEN, desde entonces les empiezan a pasar sí, cosas. Desde siempre nos han pasado cosillas así. Eran detallitos chiquitos, pero ya con el tiempo nos han pasado, hemos oído muchos ruidos, muchas voces y hemos visto luces. Un día ya estaba una luz chiquita, así dije, ah, esa luz se les quedó a alguien una lámpara. Dije, voy por ella. No, llegando ahí que se apaga la lámpara y sentí un aire frío, pues me dio escalofrío y corrí. Y no, pues ya no volví a venir ya tarde. Pero si gustan, pasen, vamos para Vamos a... platicarles lo que nos pasó acá. Es que les han pasado varias cosas, pero fíjense, si nos vamos a esa historia de la Ben, o sea, es que no solamente lo sintió usted, sino también su hermano También mi ya había hermano. tenido esa Pero él experiencia. no me quiso decir por lo mismo, porque como no nos íbamos a querer ya meter a la VEN. O sea, él como que no le quiso meter esa idea de que, oye, me No asustaron, me me quiso asustan. meter miedo. Exacto. Eso fue lo que pasó. No me quiso meter miedo porque dijo, ya no se van a venir a quedar. Claro. Y entonces ya cuando me pasó eso a mí, él dijo, entonces yo no estaba soñando, entonces era realidad. Fíjate, y no es que el suave se haya sugestionado con lo que platicó el No, hermano, ¿no? no, 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 exacto. Es que lo que dice, no le metió el miedo, sí, o sea. porque si me dice, ¿sabes qué sentí esto? Exacto. Ya no vuelva a meterme en la VEN. Pues ya fue, jamás me volví a meter en la VEN. Ya a dormir ya no. Íbamos ¿Todavía a tenemos quitar. esa ven? No, esa ya se fue hace muchos años ya. Okay. Esa ya. Pues es que como se van acabando las trocas, las voy aventando al kilo, entonces vamos cambiando de muebles. Ah, ok. Y, pero entonces podemos decir que lo que a él le pasó también le pasó a usted, o sea, sentir que los Lo iban mismo ahí. levantando, o sea, es una fuerza muy grande la que había Sí, ahí. algo que está pasando ahí porque para habernos levantado en el Claro. viento y nos levantaban cuando estábamos dormidos. Cuando despertábamos se soltaba y caía uno de golpe. Sí, nos alcanza. A mí yo sentí que me levantó más o menos un medio metro, un metro. Mucho. Mucho. Y la Bastante. primera vez sentí nada más poquito, que me levantó así un poquitito. Pero yo me quedé con la mente de que pues, era un sueño. Sí, porque bueno, a todos nos ha pasado, ¿no? Que estamos dormidos y de pronto brincamos y dice, ay, sentí que me estaba Ándale, cayendo. Y dice, no, ay, bueno, fui yo, es lo mismo, así pero no fue sentí. una vez, o sea. Ya cuando fueron dos veces y luego a mi hermano le pasó lo mismo, entonces No, no eran no sueños. eran sueños. Era algo que sí estaba pasando y que se hacía muy presente. Así es, era realidad, era una cosa, pues, no sé, será de otro mundo, yo no sé qué será, pero sí, muy curioso que nos pasó eso. Entonces les pasa lo de la ven, después le pasa lo de la luz, La luz. que dice que ven una luz, pero al acercarse, nada. Nada, ya cuando llegué cerquitas a algún metro, la luz se apagó y en vez de ir a ver si era la lámpara, pues con el miedo. Porque es extraño, ¿quién hubiera podido prender y apagar una luz? O sea, No, obvio, no. esa luz no era No, una no, no. luz real. No, real no. Pásense acá a la sombra. Vamos pasando porque el sol está Sí, está fuertecito fuerte. y vamos conociendo un poquito más de lo que es este yonque, o decíamos aquí nos conocen como deshuesaderos. Sí, aquí nos ponemos en los ratitos libres a hacer esos tipos de carros, ir ahí. Aprovechar las partes. Aprovechar las partes, ir a hacer esos carros. Y ahí los muchachos cuando no tienen qué hacer, ahí se ponen a diseñar eso. Sí, oiga, me surge una pregunta suave. Por ejemplo, a usted le pasó lo de la VEN al principio aquí. ¿Antes de eso le habían sucedido cosas extrañas? No, nunca. O sea, nada, Nada de nada, eso. o sea, su vida Decía, normal. decían que espantaban, ya ves que los mitos siempre dicen, ah, que espanta en tal lugar, en tal parte, pero nunca me había pasado. Y cuando, de ahora que tengo este negocio, me han pasado varias cosas. Un día yo venían, tengo unos animalitos allá arriba, unas borregas, y ya cuando me entretengo allá, a veces se me hace noche y ya se me pasa el rato allá. Y un día venía en la moto y ya estaba oscuro. Y miré que venía, yo miré algo blanco así,
Ah, ya me he cambiado para acá y también se cambiaba. Y luego miré para acá, para este lado. Ah, se me hizo raro. Ah, pues, como quiera, sabe que será algún costal que anda volando. Y ya que me voy arrimando y miré la cara de una señora, pero no se le miraba. Todo blanco para abajo. ¿Cómo se quiere un vestido? Como un vestido blanco. Entonces, a lo pronto me doy el asust me asusté y le meto reversa a la moto para regresarme, pero me quedé así paralizado. Y de repente que se me borra la imagen esa, le doy el acelerón a la moto y estaba en reversa, arranco para atrás. En vez de arrancar para atrás, para adelante, le Adelante. di para atrás y ya la meto para adelante y ahí vengo, ¿no? Desde entonces, esa vez sí duré mucho tiempo, muy. Asustado. Sí, no, ya no venía. En la noche ya no andaba yo aquí. Y ya con el tiempo se va acostumbrando, ¿no? Bueno, como parte de tratar de entender que no va a pasar nada Sí, malo. es que son puros ruidos, puros y cosas así, porque no, nunca lo hemos visto en la vida real que digas, es esa persona que está ahí. Son puras cosas que le pasan a uno, como, ¿cómo le diría? Pues manifestación. Algo así, porque le digo una vez, compré un carro chocado y le dije a los muchachos, acomódenlo allá en tal lado. Y ya andaba en la tarde, ya oscuro aquí. Y oí un ruido que cayó el carro. Les dije, esto lo dejaron mal acomodado. Sí. Dijimos, va a estar en el suelo. Y como lo levantamos para que poder quitar las partes de abajo. Y ya les dije, vayan a acomodar el carro que se cayó. Ya fueron y nada, el carro igual, Así normal. cual acomodamos, no hay nada. No hay nada. Entonces, son cosas curiosas que pasan aquí. O sea, pero entonces nos preguntamos, ese ruido que se escuchó, ¿qué pudo haber sido? Pues Si no fue el carro, ¿qué fue? alguien que se anda manifestando de sus, no sé cómo dicen, las almas en pena que andan por ahí, porque sí ha muerto mucha gente. Pues sí, lamentablemente hay accidentes tan fuertes que pierden la vida, ¿verdad? Sí. Se van en ese momento. Y bueno, es lo que decíamos, posiblemente en los vehículos pues quede algo, ¿no? Algo, sí, es que hay personas que se mueren y tienen algún, todavía algo pendiente y quieren. Pues sí, pues es que hace rato fuera de cámara lo decíamos, es que yo creo que todos siempre en la vida tenemos pendientes Sí, cosas o que sea, hacer. nunca nos vamos, ya que decimos, ya terminó nuestra vida Ya y preparados. ya acabamos con lo que teníamos que hacer. No, siempre hay cosas pendientes. Hay veces que debe uno algún dinero, hay veces que debe alguna manda en alguna iglesia, Sí. o algún hijo que dejaron pues enfermo, ¿no? Falta que. El pendiente de la familia, ¿no? Sí, así es. Entonces, sí está muy dura la vida aquí de esto. Entonces podríamos decir que esas son las manifestaciones que aquí se hay. O sea, no hablamos de que sea el lugar donde asusten, sino más bien como lo que traen Yo los pienso que vehículos. es lo de los vehículos, sí, porque En la zona no se habla de que asustaran o algo. antes cuando estaba uno chico que se aparece Ajá. esto, pero también es por lo mismo que había una crucita donde se murió alguna persona y de Sí. ahí era donde salían Las las historias, las historias, leyendas, todo ¿verdad? eso. Entonces creo que esto también es lo mismo. Sí. Entonces no es el lugar, estamos hablando de que son los vehículos, Sí, son... como almas que andan en pena o algo, algo que tienen todavía Algo que decir. que dejar un pendiente, algo que dejar un pendiente de alguna cosa. Cuando les traen los vehículos ya vienen limpios, bueno, ya sin nada. Mira, muchos traen hasta cabellos de gente ahí en los vidrios, muchos traen sangre, así, o sea que así como los compra uno, así vienen. No, Pero ya no vienen con objetos personales de las de... No. Sí, pues muchos traen zapatos ahí de los que se les zafaron, muchos traen muchas cosas así. Entonces se los traen como Sí, los rescataron del lugar. ándale, así. Es que muchas familias, hay veces que ya dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero yo saber nada de ese carro, te lo vendo. Entonces no tienen tiempo de ir a quitarle alguna cosa, por decir, muchos zapatos. Yo no entiendo por qué a todas las personas que Afecta la fallecen, vida. casi siempre se les zafan los zapatos. Es cierto. ¿Verdad? No sé si ustedes se Sí. han fijado, pero casi siempre quedan sin los zapatos. Sí. Siempre, siempre.
y muchos quedan adentro de los carros, y muchas cosas que salen ahí en los carros. Wow. Pero bueno, a mí lo que se me hace muy extraño es que me dice, antes de lo de la VEN, pues jamás me habían pasado cosas paranormales, cosas extrañas, no, pero nunca. Como que a partir de ahí es cuando a usted se le empiezan a hacer presentes y ahora sí como que despierta ese sentido de poder ver algo más que de pronto los demás no podamos percibir, ¿no? Yo creo que aquí si se viniera, por decir tú o él, en la noche, yo pienso que sí escuchaban cosas. Es para todos, no crean que nomás yo que tenga algún don, no. No, esto porque los muchachos, los que me ayudan, han escuchado cosas en la noche también. O sea que sí se hacen muy presentes, sí, no sí. Solo con quien tenga el sexto sentido de percibir. No, eso es cualquiera que venga y si viene en la noche se escuchan ruidos. Wow. ¿Y si hay quien se queda aquí en la noche? Ya ahorita ya vive mi hijo aquí, ya vive, pero también de primero oían muchas cosas. Cada rato estaban asustados que no querían vivir aquí. No, pues claro. Yo creo que ahorita ya se acostumbraron, ¿verdad? Sí, es como todo. Yo ya en la noche sí escucho cosas, pero me asusto menos. Y de primero, pues, ni quería venir en la noche. Pero de todos modos, ya muy noche, yo sí tengo miedo de andar aquí. ¿Hay en algunas fechas en que se manifiesten más los sonidos o es así como...? Nunca he puesto atención en eso, fíjate. Nunca lo he pensado. Pero sí, ya ves que Semana Santa y eso dicen que son fechas más. Sí, o cuando se acercan los días de muertos, noviembre. También eso, pero no. Nunca le he puesto atención yo en esa, por esos ruidos ni nada. Pero sí pasan muchos ruidos aquí los muchachos. Digo que un día estaba una troca allá que no tenía ni batería ni nada. Y dijeron, mira, está la troca con las luces prendidas. Dijimos, ¿cómo? Vamos a apagárselos. Hay veces que nos regaño, le digo, ¿por qué no apagaste las luces? Claro. Se va a descargar la batería. Pues nosotros no se los dejamos prendidos. Ahí vamos. Y sin batería y con las luces prendidas. Es cosa que es de no creerse, pero ha sucedido. No, pues sí, ahí es para quedarse con la boca abierta. Sí, porque ahí sí es de asustarse y decir, pues si se ocupa la batería para las luces, o sea, no puede haber luces prendidas sin batería, sin energía. Si no hay energía, ¿cómo? De una batería, pero ¿qué tal otro tipo de energía? Sí, eso sí. Eso sí hay mucho, porque sí hasta te da escalofrío cuando pasan las cosas. Sientes que tu cuerpo... Se paraliza. Sí. No, es que aunque no seamos miedosos, te paralizas. Digo que esa vez que yo miré a esa persona... Así volando, no era persona, pues era alguna imagen, algo no sé qué sería. Yo llegué en la moto, casi llegué junto con ella, y le meto la reversa para regresarme por el miedo, y me quedé así. Y ya que se me desapareció, le doy el acelerón y que voy de reversa para atrás. No, son cosas bien curiosas que han pasado aquí que... ¿Y de ese ser que se le apareció, de esa ánima, había escuchado usted alguna historia, alguien más que se le hubiera aparecido o usted nunca había escuchado de nada de eso? No, yo nomás lo que una vez miré fue una persona aquí en la Junta de los Ríos que cada vez que pasaba me la encontraba la señora, pero esa como que no pisaba el suelo. Y yo varias veces en la noche, pero iba yo en mi carro, no tenía mucho miedo. Claro, es diferente. Es diferente, porque tú sabes que vas de pasada. Y les dije una vez a unas personas que iban conmigo, fuimos a un baile, y les dije, miren, aquí diario, de ahí a aquí se me aparece una mujer. Ah, estás loco, que sabe qué le dije. Pónganse listo. Veníamos donde les dije, y la señora así caminando en el viento. Les dije, ¿qué les dije? Yo creo alguna persona que murió por ahí, o no sé. Y es aquí en la Junta de los Ríos donde se me... No sé si conozcan ahí el... No. Es por la carretera, nomás que está un puente. Sí. Y pasa un río por abajo. Y ahí sobre el puente, ahí es donde siempre se me aparecía. O sea, ya era así como común, ¿de qué voy? Y ahí la voy a ver. ¿Eh? Sí, muy seguido yo la llegué a ver y les dije a esas personas, les dijeron, de aquí a aquí, como a las 12 de la noche, por ahí. De aquí a aquí se me aparece una señora. Dice, ah, estás loco tú. Dije, bueno. Y parece que cosa adrede ese día iba la señora caminando. ¿Y la vieron todos? Ellos la vieron.
Y dije, no, písale, le digo, pues para que vean, ¿no? Que me andaban juzgando, que no. Y es curioso que ese día se nos haya puesto enfrente yendo todos. Exacto. Todavía cuando es una persona, dice, algo le quiere decir a Julano. Sí, sí, es lo que le iba a comentar. Como yo he oído que a personas se les aparece cuando les quieren dar oro o algo, ¿verdad? En un lugar. Dicen que nada más a cierta persona, que si va a otro, pues no. Pero en eso íbamos cuatro y a los cuatro la vemos. Y es curioso que... Extraño. Sí, es curioso que haya pasado eso. Sí, porque casi fue para que lo comprobaran y no juzgaran, porque lamentablemente muchas veces nos encontramos con personas que son escépticas, que son... Que no lo creen. Que no lo creen, y mis respetos para esas personas que dicen, es que no, todo tiene una explicación y nada se aparece, y los seres que se mueren se van a donde se tienen que ir, o ahí se acaba. Hay quien dice, después de la muerte ya no hay más, o sea, ahí se termina, ahí se acaba. Pero cuando llegan a pasar estas cosas es cuando dicen, no, a ver, denme una explicación. O sea, no solamente la de una persona, porque de pronto pasa de que dicen, no, yo lo vi, y los demás dicen, pues nosotros no vimos nada, ¿verdad? Sí, pero sí. Cuando lo ven todos. Cuando lo ve uno todos, dices, sí es cierto que pasan estas cosas. Claro. Porque yo antes pensaba que eran puras mentiras esto. Pero yo nunca lo he visto personalmente que digas, está muerto ahí o está así, aquí en los carros. Siempre han sido como ruidos o sea, son como espíritus, cosas curiosas que... Sí, son espíritus que andan, no sé, pidiendo algún favor, algo que les quieran hacer a alguien. Y porque en este caso, bueno, pues son ustedes los que están en contacto con el vehículo, sí, con las cosas muchos, materiales, muchos, ¿no? Dicen, yo tengo el don de conocer. Sí. Yo no, yo, todos lo han escuchado, los ruidos, los muchachos, los que me ayudan aquí. Entonces, pues son cosas que yo creo que todo mundo los puede escuchar, no más que en su debido tiempo, en ciertos lugares. Como aquí es, haz de cuenta, un cementerio de carros, pues. De hecho, es un cementerio. Sí. ¿Y en algún momento se le ha ocurrido poner alguna veladora, poner algo ahí? Nomás cuando falleció mi hermano, que se echó el tractor, sí le pusimos unas veladoras, pero es lo mismo, todos se siguen escuchando cosas. Todos, a lo mejor sí descansa el alma un poquito más, pero tanta alma que ha caído que... Exacto. Y es que miren, amigos, aquí el Suave nos platica todo esto muy suave, muy tranquilo, pero imagínense lo que se ha de sentir en ese momento, no, escuchar, no. Ver. Es cosa que no puedes explicar, es una cosa, imagínate toda medianoche aquí que te salga esa persona que anda en el viento caminando. No. Y prácticamente aquí en el cerro no hay nadie más. No hay nadie más, este es un cerro, un campo, es un... No, es que sí, como dice James, se escucha muy bonito y ay, lo que le ha pasado, pero vivir la experiencia. No, yo he pasado cosas así que yo decía, ya no vuelvo en la noche, pero como anda uno en esto y se entretiene uno, ya se le olvida. Ya cuando andas ahí, hijo, a irme. Sí, da mucho escalofrío. Escalofríos está. Hace rato le preguntaba si había algunas fechas especiales con más sonidos, pero ahora mi pregunta es, ¿hay cierta hora en que se haya más manifestaciones o puede ser como a cualquier hora? No, estando oscuro a cualquier hora. ¿Oscuro? Estando oscuro. ¿En el día todo en normal? En el día normal. Es que en el día no distinguen los ruidos porque pasa todo eso, pero en la noche como se queda todo muy pacífico, es cuando escucho uno cosas. Sí, en el día son muchos ruidos que... Y luego no les ponen atención, a veces si hay un ruido allá, dice, pues los muchachos están quitando alguna parte o algo, entonces no. Hay más explicaciones. Hay más explicación, pero en la noche sí no hay explicaciones, cómo se escuchan esos ruidos, o cómo aparecen cosas. Sí. Entonces, y bueno, ahorita podríamos decir que son solo ruidos, pero a lo mejor posiblemente si se acercaran a donde está el ruido, pues posiblemente pudiera verse algo más, ¿no? No sé. Puede ser que sí, pero con el miedo no te animas a acercarte. Y como andas tú solo, pues no tienes tanto valor. Y es que sobre todo porque yo creo que
serán muy pocas las personas, pero casi nadie estaríamos preparados para poder ver algo más de lo que es de nuestro mundo, ¿no? Eso es lo más curioso. Pero sí. Pero ahí es donde... Un día mejor sí. Se vienen en la noche para... ¿Sí? Sí, para a ver si de repente... Amigos, sale en el cajón de comentario, déjenos porras para animarnos a venir. Sí. A ver si tienen la suerte o la mala suerte, no sé cómo se le llame, de que escuchen o vean algo extraño por aquí. Es que sería como muy interesante poder dejar cámaras y micrófonos para ver si se ve o que se escucha, ¿verdad? Escucha algo, sí. Porque no necesariamente tiene que haber alguien, simplemente su hijo puede estar allá encerrado, listo, parado, descansar y escucharse los ruidos. Y lo curioso que donde se escuche es más allá, será porque hay más carros o no sé, pero... ¿Como más al fondo? Allá en el fondo es donde se escuchan más las cosas. ¿Podemos ir para allá? Sí, vamos. Pues vamos. No es que yo quiera que se nos aparezca algo, ni mucho menos. Ya nos andan cayendo cosas en la cabeza. ¿Qué es lo que les digo? ¿Qué fue? Pues, ¿qué? Algo cayó. ¿Sí vieron lo que cayó? Yo nada más escuché, pero no vi. Oiga, pero ni aire hizo así no, como... Para que vean que me están regañando por estar diciendo cosas. ¿Que quieren ver algo? Dice, ahí les voy. No sé si grabaron lo que cayó aquí. Algo cayó, pero no vi qué era. Yo nada más escuché en su sombrero que cayó algo, pero no vi qué fue lo que... ¿Son señales de algo? Y aquí es donde he escuchado muchas cosas, aquí alrededor. ¿Aquí? Uh-huh, aquí es donde. Esta parte. Sí, cuando veníamos, que teníamos la VEN, la teníamos ahí en esa parte. Acá. Ahí, acá. Entonces aquí fue donde nos pasó eso de la VEN. Pásenle a la sombra. Sí, porque está el sol muy fuerte, amigos. Por aquí así teníamos la VEN. Y pues le digo, estábamos a un lugar que no tenía nada de alambrado ni nada. Nada, así. Sí, al aire libre. Entonces nos empezaron a... Entonces, empezamos a notar que se nos perdía una cosita u otra y dijimos, hay que ir a cuidar. Sí. Y de ahí fue donde nos pasó eso. Y no nomás a mí, pues a mi hermano también. Y él no quiso decirme por lo mismo. Así por es. Por lo mismo que dijimos, ya no nos vamos a querer venir a quedar. Es que, bueno, lo hemos estado comentando. Está, pues ahora sí, entre ustedes pueden observar, pues no hay mucho ruido, incluso nos alejamos un poquito más de la carretera, se escucha menos el paso de los vehículos, uh-huh. Entonces aquí sí se escucha una quietud, ¿no? Aquí está más quieto. Sí, aquí está un poquito más quieto, más tranquilo. Aquí está más, y es que casi siempre están mal los carros aquí, los que han pasado esos accidentes, entonces puede ser que aquí haya más almas en pena que... Pero fíjense, nosotros lo decíamos hace un momentito, no estamos preparados para ver algo más allá, pero imaginémonos esas personas que tuvieron que partir después de un accidente, o sea, que perdieron la vida, que dejan sus pendientes y tratan de dar un mensaje y tratan de hacerse presentes y que quienes pueden verlos sí. O sentirlos, pues les tengamos miedo. A veces es muy difícil estar del otro lado. Es lo que pasa. A lo mejor ellos quieren decirnos algo, pero uno con el miedo. Pues, es que no estamos preparados. No estamos preparados. Hay gente que dice... ¿Cómo me comunico sin asustarlo? Que me haga caso. Ándale, eso es más que nada que eso. Es que nunca hemos oído un ruido sospechoso en la noche. Casi nadie. Algún ruido que ves, ya se cayó algo. Pero algo que escuchas pero no miras, es lo curioso. Sí. Sí, porque allá estaba un carro que puse, y pusieron los muchachos porque estaba accidentado, lo dejaron bien sentado y fue donde se oyó, yo iba pasando aquí, se oyó un golpazo así fuerte, como un accidente que cayó, y no dejaron bien sentados los muchachos del carro. Ya los mando, ahí vayan a acomodar aquel carro. Y nada, pues está bien. ¿Cómo que está bien? Sí, si anoche vi cuando se cayó. No, pues ve a verlo. Y bien, normal. Curioso. Son cosas curiosas que han pasado. ¿Pero pudo ser lo que pasó en ese vehículo y se hizo como presente? ¿Podemos decirlo? Puede ser que sí. ¿Verdad? Sí, puede ser que sí. Pero yo lo oí un ruido normal, ni me asusté porque se cayó el carro. Pero hasta otro día digo, esto no fue normal. Esto no fue normal. Fíjense, hay quienes, de los estudiosos de estos temas,
opinan de que cuando pasan ese tipo de cosas, porque es muy común que pase, que escuche un ruido en la cocina, que escuche un ruido en el patio y algo se cayó, se rompió, incluso escuchan los vidrios romperse, ¿no? Pero así nada, todo en orden. Entonces, muchos estudiosos del tema dicen es que lo que pasa que en otra dimensión o en otro plano, sí sucedió, sí Sí, se cayó, sí puede ser que pasó. sí. Entonces, nada más se detectó acá el sonido. Sí, es que... ¿Y sabes si habrá alguna persona que sí mire, pero yo no? Yo los oigo y todo como cualquier persona. Pero es que le da uno mucho miedo, le da uno miedo al pensar que el alma anda ahí vagando. Sí. Eso es más que... Imagínate ver en la noche la imagen de la persona que falleció o algo. Uno ni tiempo tiene de No. más que correr, vámonos. Es nuestro instinto, es Es alejarnos. alejarnos, sí. Como si ellos se fueran a quedar ahí, ¿verdad? Como si no pudieran seguirnos. Pero a lo mejor ahí está nada más en el lugar, no me imagino saber cómo está. Porque en No. otros lados no se escuchan así cosas. No se ha sabido que digan tal parte. ¿Ve? Solo donde fallece personas, creo sí. Creo sí. Pero, por ejemplo, cuando nos platica de cuando andaba usted allá cuidando sus animales y sintió de ese ser que lo seguía, y bueno, incluso sabe si lo vio, No, logra verlo ese sí, o verla. esa sí la miré. Yo miré cara de mujer, cara de, pero como con un vestido blanco, todo como un, algo de novia, como un vestido de novia. Pero lo iba siguiendo, ¿verdad? No, ¿No? ella, yo iba, venía de allá de arriba y ella venía a encontrarme. Sí, ella, o sea, yo iba caminando en la moto Sí. y yo divisé a lo lejos que venía algo. Pero como que a veces hay remolinos, levantan cartones, levantan todo. Dije, es un costal que anda volando. Pero yo lo vi que yo me cargaba para este lado y él también se cargaba. Me cargaba para aquel lado y también me cargaba, se cargaba. Y me doy el parón ya cuando estaba cerquitas así. Y le vi la cara de como de mujer. Le vi la cara como de mujer, pero no se le veía ni mano ni nada. No, como cuando traes una bata así. Sí. Pero ni no se veía que caminara, nada más se veía en el viento, que se movía en el viento. Y ya cuando me doy el parón, ya que vi que no era algo normal, le doy para a la reversa. Le meto la reversa, pero no pude caminarla. Nomás le metí reversa y no pude hacerla caminar, me quedé tieso. Así muy, muy asustado, muy, Sí. que no puede, Paralizado, paralizado paralizado completamente. totalmente. Entonces, ya que de repente ya no vi nada, le doy el acelerón y ahí voy para atrás. Y ya lo que hice, ahí ando queriendo meter el cambio para adelante y le doy para adelante, no, o sea, de tarugo me volvían a ver. No, pero fue tan fuerte esa No, presencia que se hizo visible. eso sí fue algo muy Fue difícil para, fuerte. y eso sí. Ya después yo ya no quería venir en la tarde. En el día andaba así bien tranquilo, pero en la noche no. Pero era tarde noche, No, ya estaba muy ya noche. oscuro. Sí, por ahí como las 10. Ay, no, ya era Sí, muy ya era muy noche. noche. Pero a pesar de ser de noche, usted la veía. Es lo curioso. Es lo curioso que le vi la cara. Lo demás era puro blanco, así como algo blanco, blanco, todo desde arriba hasta abajo blanco. Pero la cara sí se la vi. Cuando se arrimó junto conmigo, fue donde ya no, yo no pude ni darle para adelante a la moto ni para atrás. No pude mover las manos. Oiga, suave, pero me pregunto por qué se le pues se encaró con usted, ¿no? Porque Curioso. ajá, o sea, no solo lo rondó de que se hiciera sentir que ahí estaba, sino fue a encararlo. Sí, se paró enfrente de conmigo y ya cuando se paró enfrente fue cuando miré su cara, fue donde me paralicé. Ahí sí ya no pude mover mis manos se quedaron paralizadas. Y no fue un rostro conocido. No, pues a la verdad, de tan No. asustada que estaba, no. No. Nomás sí, lo que sí, yo sé que era mujer porque era su cara de mujer. Y es que fíjate, estamos hablando también de personas que a lo mejor ni se dieron cuenta de que fallecieron, ¿no? Que a lo mejor iban en uno de estos vehículos dormidos y Que simplemente ya no despertaron, ¿no? sí, es que Entonces, imagínate que a lo mejor esta manifestación que sucedió ahí, no supiera ella que ya no estaba aquí.
y que pronto lo vea él y a lo mejor le es el fantasma, ¿no? Para Sí, ella. puede ser que sí. O que lo viera como alguien que le podría dar un ride, ¿no? Por la moto en la que Ándale, andaba. algo así, algo a lo mejor quedó viva y ella buscaba a alguien que la ayudara Sí. en la accidente que pasó. Bueno, porque yo creo que todos hemos escuchado ese corrido de la muerta y se me vino muy a la mente, sí lo he Ah, sí, escuchado, también, ese corrido donde según alguien pide el ride y se la lleva y le platica su pero historia, esa ¿no? persona sí la vio real Real, como era. real, entera. Eso sí, es la diferencia. Y luego otro día que va a la casa y le pide que le entregue su chamarra, y el papá pues molesto, dice, ¿cómo vas a andar divulgando algo que no es? Exacto. Pero sí son cosas curiosas. Pues sí. Por algo lo platica la gente porque es cierto. Sí, Sí, sí. claro, todo viene de algo, ¿no? Yo De siempre les algo digo, que... desde las películas, las canciones, los corridos, o sea, todo viene por algo, ¿no? Bien, todo le ha pasado a alguien. Alguien como la del ese del... ¿Cómo de negro? Uno hay en Guadalajara un corrido también. El hombre de Exacto. negro, hombre de El negro. hombre de negro, Sí, sí. esas per a esa persona fue, contrató El el mariachi, ¿verdad? mariachi. Y pues estaban tan dolidos que cómo iban a llegar con música al cuerpo. No, pues saben que ya nos vamos. Y que dicen, esta persona fue la que nos contrató. Sí, y era el muerto. Era el muerto. Era el que Entonces, estaban velando en ese en momento, ese ¿no? momento. Entonces, lo mismo me pasó a mí. A lo mejor si yo haya tenido un poco de la sangre más tranquila, a lo mejor puede ser que me haya dicho algo. Pero yo no estoy acostumbrado a esas cosas. Entonces yo me asusté de más. Mucho, muy paralizado. Pero es que fíjese, de todos modos, aunque usted se atreviera a escucharlos, pues le estarían pidiendo muchísimas cosas porque pues Eso hablamos de de muchos muchos. seres, ¿verdad? Pero esto, lo demás, casi son puros luces, ruidos y eso, pero esa sí, esa Fue presente. persona se presentó. Entonces, y yo, la verdad, yo tengo miedo de venir en la noche a decir, ahora sí que ya vengo preparado para que me digas lo que querías decirme, yo no me animo. ¿No? No, pues Aunque lo no. Bueno, acompañemos. así si me acompañan puede ser que sí. Sí. Digo, porque pues son seres que algún día estuvieron así como nosotros aquí en la tierra viviendo Y esa persona fue arriba. Y ahí donde se me empecé a ver yo la luz, como que de aquí comenzó a ver, digo, lo blanco empezó así a moverse. Yo venía allá arriba cuando me paró. Pues me paré porque ya la vi muy enfrente. Dije, voy a atropellarle, que voy viendo la cara de mujer. Híjole. No supe ni qué hacer. No, sí, fácil. De hecho, a ver si ahorita tenemos la oportunidad de subir, porque sí, allá arriba como que llama algo. Sí, me gusta, me Sí, vamos para acá, vamos. nomás que Bueno, se van a solear. vamos a calorarnos un poquito. Bueno, ya nos encontramos acá en este punto, más. Ahora sí, nos alejamos un poquito más de la Ya, carretera, estamos ¿no? más al cerro. Sí, muy adentrados acá. Sí, y por acá es donde dices que usted fue donde le pasó Sí, esto. desde aquí yo empecé a divisar algo blanco hasta allá. Nomás que allá en la troca que era roja, ahí fue donde me detuve. Pero sí, desde aquí empecé a divisar que se movía por un lado y para otro. Pero pues uno dice, no, es algún costal que anda volando, algo. Así como que el aire tal El vez aire mueve lo algo, un movía. resplandor, Algo. pero podríamos decir, bueno, el resplandor de un vehículo que viene allá en la carretera y a lo mejor da una luz, pero no No, era. no, no era luz, era. Yo me cuando me acerqué a esa cosa, no sé cómo llamarle. ¿A ese ser? Ese ser, puede ser ese ser. Ya cuando lo vi cerquitas, miré su cara y fue cuando me paralicé. Ya no supe qué hacer. Sí. Es la adrenalina de uno, a lo mejor los nervios, no sé cómo llamarle. Pero sí pasan muchas cosas de esas. Pues sí, definitivamente. Este es un lugar especial. De hecho, pues de que empiezas a avanzar, a subir este espacio, sí empieza a sentirse como algo diferente, ¿no, James? Sí. Sí, de hecho aquí ya no parece que estuviéramos en el yunque en donde iniciamos. No. O sea, aquí sí ya es diferente. Se siente las vibras diferentes, ¿eh? Sí, Exactamente. Y luego acá sí. está más solo, acá hay vehículos acá que a lo mejor pudo haber muerto alguna persona o algo. Y acá más retirado de todo. Y a lo Así es. mejor ya las almas andan más
pues más tranquilas, se puede decir a lo mejor. Podría ser. ¿Verdad? Que están descansando más tranquilas. Bien, amigos, pues aprovechando que me dan este espacio y después de haber escuchado las historias que nos cuenta el Suave, pues vamos a dar un pequeño recorrido por aquí, por lo que es la parte de atrás del yunque o del deshuesadero, que es ahora sí que donde más vibraciones o logré detectar desde que entramos acá. Es decir, cuando estábamos allá en la parte de enfrente, que es yo creo que la parte donde llegan la mayoría de los clientes, no se siente realmente tanto, tanto. Sí llegan algunas vibraciones muy, muy débiles probablemente por la hora del día, ¿verdad? Estábamos casi a mediodía, estamos a 5 minutos del mediodía. Entonces, probablemente por eso no tengamos tanta, tanta manifestación. Sin embargo, en esta parte de atrás sí es diferente. Acá sí cambia totalmente, aparte del escenario, también cambia la forma en la que estamos viendo todo. Acá nos encontramos con vehículos, ahora sí que más dañados, con vehículos que literalmente puede decir uno aquí no. Creo que alcancé a ver algo por ahí. Que uno puede decir no, pues aquí no se salvaron, ¿no? Entonces, por ahí atrás andan unos trabajadores, por si escuchan ruidos, están trabajando como en una máquina. Pero yo estoy buscando un vehículo, amigos, especialmente un vehículo al que me han estado llamando a partir del punto donde nos comentó el Suave que es ahí donde lo asustaron, donde se encontró esa mujer de blanco. A partir de ese punto a mí me llaman a un vehículo que estoy buscando, que espero que podamos encontrar para ver qué es lo que están pretendiendo manifestar, qué es lo que están tratando de hacernos sentir. Solo que ya llegué a este punto y en este punto no está donde se supone que me estaban llamando. Entonces probablemente sea un poquito más para acá arriba. Y miren, amigos, si se fijan, pues aquí prácticamente estamos en el cerro. Estamos en el cerro, muy cerca de la carretera, pero estamos en el cerro. Y no hay mucho movimiento. De hecho, aparte de los trabajadores, pues no hay nada, no hay casas, no hay construcciones, más que una que se ve por allá al fondo. Pero sí, aquí ya se siente un poquito más fuerte la energía, aquí ya se siente un poquito más lo que ando buscando. Así que vamos a continuar recorriendo, amigos. Ya saben, muy atentos por lo que puedan sentir, muy atentos por lo que puedan escuchar. Yo sé que ustedes tienen un sentido muy, muy amplio para detectar cosas, así que ayúdenme a encontrar ese vehículo que estamos buscando. Creo que es por aquí. Sí, amigos, este es el vehículo. Aquí detrás mío está el vehículo que les comenté que me estaban llamando. No sé por qué no sé aún bien por qué es exactamente este vehículo. Ojalá que ahorita se nos manifiesten, ojalá que ahorita nos digan por qué este vehículo. Y realmente pues no se ve tan, tan dañado como lo visualicé. Pero sí creo que hubo algo trágico en esta unidad.
Estoy tratando de enfocar hacia adentro del vehículo, pero se me mueve el sensor de la cámara. Bueno, amigos, este vehículo sí tiene, otra vez se nos está moviendo la cámara. Este vehículo parece que ya tiene tiempecito aquí. Les digo, ayúdenme a entender qué es lo que sucede en este vehículo. Si requiere algo de atención, por ahí si se requiere de que la ayudemos. Obviamente no es la presencia que nos había ha platicado el suave, es otro tipo de presencia. Es otro tipo de presencia el que se sienta ahí y nos hace ruidos para que no nos vayamos. No sé si lo vieron o lo escucharon. Por aquí hay algo que camina con nosotros. Aparte de mis pasos, no debería de escucharse nada más. Por aquel lado hay unos animales, hay unos chivos, pero en realidad donde alcancé a escuchar fue de este lado, aquí atrás de mí. Y sí, es como que cada vez que avanzo o que me alejo del vehículo, se escucha algo. Ahorita ya no, ya se calmó. De todos modos, ahorita antes de irnos, pues vamos a hacer por ahí un trabajito, ¿verdad? Para poder despedir lo que hay ahí y ver qué es lo que se ocupa. Así que esténse atentos y nos vemos en un momento. Mientras estaba caminando ya de regreso a encontrarme con Alma, pude
sentir o pude lograr interpretar lo que esta presencia de ese vehículo intenta comunicar. Y es que hablamos de una presencia de un hombre alto, muy alto, y que tiene mucho, vamos, tuvo en su tiempo, ¿verdad? Mucho temor, parece como que lo iban persiguiendo, parece que lo iban tratando de alcanzar. Entonces, entre ello, perdió la vida. Entonces, todavía guarda ese temor. De hecho, lo que pide o lo que necesita, pues, es precisamente que lo ayudemos a salir de aquí, ya a desprenderse. Él está consciente de que ya no es de este plano, entonces que ya tiene que irse. Así que, amigos, pues, esta parte ya saben que normalmente no la mostramos. Por ahí, más adelante, en el canal que ya les habíamos comentado, pues, les vamos a platicar cómo nos fue con esa expulsión, con esa armonización, ya para que este ser pueda irse a descansar. Así que esténse atentos, amigos. Y ahorita ya estoy buscando encontrarme con Alma y con el suave. Bueno, amigos, pues después de dar un pequeño recorrido por aquí, por el yonque o el desguazadero, nos encontramos con José, quien es hijo de El Suave, ¿verdad? Entonces, él, pues prácticamente vives aquí, ¿verdad? Sí, aquí vivo, aquí en el, pues como quien sea, vivo y cuido aquí el yonque. Bien. Y nos comentabas, José, que aquí te han ocurrido muchas cosas extrañas desde siempre. Aquí en la noche es donde cuando se escuchan más ruidos medio extraños, medios, pues curiosos. Durante el día nada, todo ocurre de noche. En el día no, pues en el día puede ser que uno diga, no, pues puede ser uno mismo, pero ya en la noche pues no hay nadie más que uno y se escuchan los ruidos más extraños. ¿Qué tipo de ruidos escuchas, José? Pues he escuchado como fierros pesados que caen al suelo, he escuchado como, pues como martillazos en un fierro grueso, en fierro delgado, así como, pues que se escuchan ruidos medios, pues feos. O sea, de repente se han escuchado botellas, como si fueran botellas. No, aquí no tenemos muchas botellas en este tejabán, es donde se escuchan, y se escuchan como si una botella se estuviera inflando y haciendo crujido o algo así de la botella. Entonces hablamos de botellas de plástico. Botellas de plástico, vacías, sí. Y de pronto se inflan. Como si se estuvieran, así el mismo ruido, como si estuvieran apachurradas y estuvieran inflando. Bueno, para empezar nos decías que no tienen botellas, ¿verdad? No, aquí están tejabán y pues, así que digamos, tenemos botellas tiradas o algo, no tenemos nada de eso. No, de hecho, se ve limpio aquí el tejabán. Sí. ¿A qué horas te ocurren estas cosas? ¿Hay una hora en específico o a cualquier hora de la noche? Pues yo siento que la, como más o menos que será de las 9, 9, 9:10, más o menos cuando está más oscurito, ya es donde se escuchan más ruidos. Porque yo más o menos me duermo como a las 10, 11, y es cuando siente uno que se oyen más los ruidos. Okay. Aquí se ven 2, 3 perritos. ¿Ha ocurrido algo con los perritos? Con los perros también ha ocurrido muchas cosas, porque tenemos un perro aquí amarrado, el que soltamos en la noche, y ese se pone de repente a un punto a ladrar como al viento, pues, como si estuviera viendo algo, y le ladra y le ladra, y pues yo mismo me asomo a ver que pues puede ser alguien que se quiera meter o algo, y no, pues ladra como quien dice a nada, como quien dice. Al viento. Al viento, ¿verdad? ¿Y qué sientes, José, cuando pasan ese tipo de cosas? Pues de repente como que se me enchina la piel y de repente pues nervios, o de repente como que pues no sé ni qué sentir, porque se pone uno así como en shock. Así como con ganas de correr, pero ¿a dónde, verdad? Porque sí, como de aquí no hay mucho a dónde correr. ¿De correr de qué? O como de, pues no sé, algo así, porque pues como que está escuchando uno al perro, pero no sabe uno a qué le está ladrando ni nada. Es lo que como que se pone, se queda uno así como de que, pues ¿qué hago? ¿Qué? ¿Corro, no corro? ¿O qué? ¿A qué le está ladrando? Y cuando escuchas los ruidos, por ejemplo, lo que dices, que como que se cayó algo, ¿vas a asomarte y revisas que todo esté bien y todo bien? ¿O? Sí, varias veces he escuchado así ruidos y he ido donde más o menos se escucha el ruido y llego ahí a ese punto y no, pues no hay nada caído, no hay nada,
pues que se haya movido, nada, todo como que es normal. Y se, ahí es donde más o menos se escucha, va uno y no hay nada. Está todo normal. Tu papá nos platicaba al inicio del video que su primera experiencia aquí fue haber sentido que flotaba. ¿Alguna vez te llegó a pasar algo así? Algo parecido así, puros ruidos, puros así, pero así algo que haya mirado algo, nada, puros ruidos que voy a ver y pues no es nada, no he mirado nada más que ruidos. ¿Tienen cámaras aquí, José? Tenemos una nomás que está desactivada, está desactivada. Hay que activarla para ver qué. Sí, es lo que hacía de falta para que a ver qué podemos captar con eso, porque sí, si la tenemos nomás que se nos fregó y al último la arreglamos y no la hemos activado, sí hace falta activarla. Bien. Muchas gracias, José. Gracias. Bueno, pues bastante interesante lo que aquí pasa, sucede, James, ¿verdad? Sí, así es, Almita. Bueno, a ellos no les tocó el recorrido por allá arriba. Lo dejamos solo. Ojalá que nuestra cámara y nuestros micrófonos hayan captado por ahí los pasitos algo que se escuchaban detrás de mí cuando estaban junto al vehículo. Entonces, está muy, muy padre la experiencia aquí. Sí cabe platicarles, amigos, de que, bueno, este es un negocio, ¿verdad? Y aquí se llevan partes de los vehículos que aquí están. Y que también yo quiero aclararles que cuando se llevan algo, no es que se vayan a llevar también esa energía o esas cosas, ¿verdad? No. Algo muy curioso que nos vamos a encontrar acá es de que lo que está en el vehículo se queda en el vehículo. Es decir, si hay alguna presencia, si hay algún espíritu o algo, pues se queda aquí. No, porque si lleven una pieza se van a llevar al espíritu. No, ya al llevarse piezas ya no pasa nada. Así es. No, pues queremos agradecerle mucho, amigo, el suave. Gracias, estuvo muy suave esta plática. El día que gusten, vengan en la noche para ver si les toca suerte de... Está el reto, ¿verdad? De escuchar algo. Está el reto, amigos, de venir una noche con micrófonos, cámaras y a ver si se hicieran presentes, porque muchas veces nos comenta la gente, oigan, pero es que cuando ustedes van no se escucha, no se ve nada, es que no siempre se hacen presentes, ¿verdad? Sí, es que a lo mejor son días especiales o algo tiene que ver, pero si gustan venir y en la noche, para que ustedes tengan, si tienen la suerte de que se les presente algo así, sí, con gusto, podamos tener esa experiencia, a ver si corremos o no corremos o qué hacemos, ¿verdad? No, me imagino que se van a correr como yo. Creo que sí. Pues la invitación está hecha, solo es pues cuestión de ponernos de acuerdo. Así es, amigos, si quieren que vengamos, denle like al video para animarnos a venir acá. Sí, porque no está fácil, ya lo decían. Ya fácil cuando no andan aquí se van a sentir lo que es la adrenalina. Porque platicado está muy padre y sí, está muy emocionante, pero vivirlo... Sientes que se te enchina la piel cuando te pasa eso. Sí. Bueno, entonces, pues vamos a pensarlo. No, hay que vivirlo. Yo ya quiero quedarme hoy, pero bueno. Hay que traernos nuestra agua bendita, nuestro cirio bien protegidos y ¿verdad? Para que no pase nada malo. No, pero más vale. Si se traen el cirio, pues no vamos a ver nada. ¿Cree? Sí. Entonces vamos con agua bendita. Sí. Mamá. Una crucecita y listo con eso. Y con la bendición de Dios, ¿verdad? Sí, no, sí. Pues el día que gusten, aquí bueno. Los esperamos. No, pues le agradecemos de verdad bastante. Gracias por el tiempo, la disposición y pues por aceptar contarnos estas cosas tan tan fuertes que le han pasado. Sí, porque sí son fuertes, son cosas bastante fuertes. Sí, muchísimas gracias. Bueno. Vámonos, James. Vámonos, Alvita, a la siguiente aventura. Y amigos, pues los invitamos. Si les gustó el video, denle like, compártanlo, déjenos sus comentarios. Ya saben, los leemos todos, son importantes. Y bueno, pues si no han activado campanita, activen campanita para que sigan recibiendo más de nuestros nuevos videos. Yo soy Alma y James, y con nuestro amigo El Suave. Así nos despedimos acá desde Tabasco, Zacatecas. Hasta la próxima.